Mi nombre es Jaime Arturo Sarango Aranda y actualmente estoy como director del Museo Polivalente Particular de la Huaca, Elba Aranda de Sarango. Este museo lo hicimos con el entusiasmo de chicos de aquí del pueblo, como un lugar donde se pueda mostrar cómo ha transcurrido la historia de nuestro pueblo en el distrito de la Huaca, desde épocas prehistóricas, cuando esto ha sido fondo de mar, hasta hace unos 60 o 70 años atrás. El motivo que ha sido hecho el museo es para que se identifiquen con la historia de su pueblo, sepan lo que es su pueblo y traten de rescatar esa importancia nuevamente, que vuelva a la Huaca a ocupar un lugar en la historia de Perú. Hemos visto mucho entusiasmo, mucha receptividad por parte de ellos. Veo que ellos han tomado muy en serio este programa. Esperamos que replique y tener jóvenes que quieran realmente. Esperamos formarlos después con otras reuniones. Ellos son la base de lo que se está haciendo o lo que se ha empezado a hacer aquí en la Huaca. Soy Juan José Adrián Zenizama. El rol que tengo aquí en el museo es Relaciones Públicas. Esta actividad ha sido una puerta muy grande que se le ha abierto al museo, porque no solamente es para que lo vean ciertas personas, ¿no?, sino el mundo en general. A través de la plataforma de Wikipedia, ¿no?, a través de ustedes como grupo Wikiacción, bueno, es un gran potencial, pues, saber que el museo poco a poco ha ido creciendo. Gerardo Talledo Juárez y soy parte del equipo que ayuda en el museo. Me da gusto la aceptación que tuvo por parte de mis compañeros. También la importancia que le están dando al museo es única y espero que siga así. El potencial es muy variado. Mucha gente se puede conocer nuestros orígenes, nuestra historia, nuestra cultura, y eso nos va a permitir crecer como comunidad y como pueblo. Hola, me llamo Alicia y yo vivo en el distrito de la Huaca, Paita, en la región Piura. No sabía que esta aplicación existía, pero al conocer esta aplicación ya veo que es interesante. Puedo conocer más acerca de distintos lugares y puedo mostrarle al público acerca del lugar donde vivo, que es la Huaca. El potencial que le encuentro es muy grande debido a que podemos compartir nueva información. Por ejemplo, aquí recién estamos compartiendo lo que es la Huaca, nuestra historia, lo que hemos hallado y a través de también de poder tomar fotos. Hola, mi nombre es Ricardo. Es un taller muy informativo, ya que nos ayuda a subir más información acerca de nuestro distrito, porque hay personas que no conocen nuestro distrito porque piensan que es un distrito pequeño y no tiene historia, pero es un distrito lleno de muchas historias, creencias y tradiciones. Invitar a la gente a que nos visite y puedan ver las maravillas que tiene este pueblo, y también invitarlos a que entren a Wikimedia Cons para que puedan ver las fotografías que hemos subido, no solo de fósiles, de cerámica, sino de fotos de antiguos personajes de aquí del distrito.